Bienvenidos a todos. Empezamos en 2 minutos. Bienvenidos a todos al segundo día de la exposición virtual de Bold Beauty Project. Este año, por la pandemia, nos tocó hacer el proyecto de manera virtual, en donde contamos con 7 modelos, 7 historias, 7 días y 7 representaciones artísticas. Hoy tengo el placer y honor de presentar a Giselle Rodríguez, nuestra modelo, y a Carlos Miliani, nuestro fotógrafo. Tengo que decir que ellos son 2 personas que la verdad es que llegaron a mi vida de una manera súper interesante. Ahorita se las voy a contar de qué manera. Y son personas que juntos crearon un resultado espectacular, que es lo que busco cuando busco a personas que quiero que se involucren en este proyecto. Me encantaría invitarlos ahorita a que prendan sus cámaras, por favor, Giselle y Carlos, y darles una bienvenida. Buenas noches. A ver, ¿me escuchan? Sí, hola. Hola, Giselle. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, bienvenidos a la segunda noche del Bold Beauty Project virtual. Ustedes van a hacer la segunda charla. Y para empezar hoy me encantaría que se presenten los dos y que me cuenten un poquito qué piensan sobre el proyecto, sobre Bold Beauty Project. Y antes de que se presenten, quisiera yo contar 2 anécdotas muy interesantes de cómo los conocí. Empezando, ya sé que Giselle se está riendo, porque esta historia es muy interesante, pero creo que quiero empezar con Carlos. A Carlos lo conocí porque fue voluntario estrella del proyecto del patacón más grande del mundo. Y Carlos vino también al proyecto de Bold Beauty Project el año pasado, que fue la primera vez que lo trajimos a Panamá, y quedó tan fascinado que le provocó involucrarse más y le pedí que sea uno de los fotógrafos de este año. Entonces, Carlos, un placer siempre. Es más, la foto que tomó Carlos es una de las fotos que les mandamos a los de Guinness World Records. Así que, Carlos, un tremendo talento y una pasión por la fotografía. El placer es mío, el placer es mío. Muchas gracias. Y bueno, y Giselle, esta historia es muy interesante de cómo la conocí. Y siempre la cuento porque son cosas que uno dice, y yo sé que Giselle también comparte esto que voy a decir ahora, pero Dios nos pone a gente en el camino en momentos indicados y momentos específicos, que uno sabe que hay veces a Dios le quita gente y le pone gente en el camino, pero uno sabe que las personas que le pone en momentos indicados son personas que van a marcar como un impacto en tu vida. Y eso me pasó con Giselle. Yo estaba manejando cerca de mi casa y me encuentro a Giselle caminando en la calle mientras que yo estaba manejando. Y la primera vez que la vi en la acera, yo pasé el carro y dije, Sabrina, yo estaba en ese momento como que haciendo Bold Beauty Project y estaba pensando en las mujeres que quería involucrar. Y pasé y dije, Sabrina, no seas, pórtate bien, no le bajes la ventana, no le digas nada, por favor. Entonces fue muy, muy chistoso como dije, ¿sabes qué? No voy a bajarle la ventana. Y me fui. Y regresando me la vuelvo a encontrar. Entonces ahí fue cuando dije, ya voy a bajar la ventana y le voy a gritar algo. Le dije,
O sea, ¿qué te voy a gritar si ni siquiera te conocía? Dije como que, oye, y yo me acuerdo que tú, no estás segura qué hacer en ese momento, si acercarte o No, no. exacto. Si Y yo, no, acercarme, si salir corriendo. exacto, y yo como que solo quería que vengas para contarte un poquito sobre el proyecto. Y nada, es un proyecto, Bold Beauty Project es un proyecto de empoderamiento de mujeres con discapacidades. Y yo me acuerdo que cuando que te conocí, solo viniste a mi ventana y yo te dije, mira, estoy haciendo un proyecto de empoderamiento de mujeres con discapacidades. Me encantaría que si estás interesada, me escribas. Y yo te pasé mi tarjeta de presentación y tú de una me llamaste, bueno, no de una, 2 semanas después, aprox. Y lo Exacto. primero que me dijiste, que nunca se me va a olvidar, es, pero Sabrina, acuérdate que yo tengo una condición, no es una discapacidad. Y quisiera decirles a todos que gracias a Giselle, el proyecto de Bold Beauty Project, ahorita es un proyecto de empoderamiento de mujeres con discapacidades y condiciones. Que todavía estoy muy agradecida con Giselle, que me dijo que sí, a pesar de cómo nos conocimos, pero estoy segura que Dios nos pone en esos momentos a propósito. Entonces, bienvenida, Giselle. Muchas gracias y sí, definitivamente el proyecto, de verdad que todo pasa por una razón y el proyecto a mí me ha cambiado mucho la perspectiva, como tú me decías en cuanto a el hecho de no dar como por sentado las luchas que he afrontado en el transcurso, pues desde el día uno, el diagnóstico del vitiligo y demás. Y justamente eso es lo que siempre rescato del proyecto y me ha dado como otra perspectiva de las cosas y otra manera en cómo poder apoyar a la gente, que era algo que de verdad que yo no había considerado. Y Entonces, tú, sí, todo pasa por una razón. de alguna manera, como que habías contado tu historia tan a lo público, de una manera así abierta. O sea, antes de esto, Sí. dices, no, antes de esto, solamente mi historia la sabían pues mis amigas y las amigas que he ido haciendo en el camino, pero así como públicamente ahorita, no, esta es la primera vez. Y todo el mundo sabe que a ti te encanta hablar también, entonces. Bueno, yo creo que el que me conoce ya sabe ahorita cómo debo estar, así que no soy muy fanática de las cámaras. Y con esto, bueno, también es parte del proceso este de salir y moverse de la zona de confort que a veces nos toca. Entonces, todo vale la pena siempre y cuando hayan personas a las que esto le puede beneficiar. 100%. Y Carlos, cuéntame tú un poquito sobre el proyecto. La primera vez que escuchaste, bueno, fuiste el fotógrafo del evento. Bueno, a ver, la primera vez que fui, como bien lo expresaste, fue realmente para... Fui como fotógrafo a cubrir el evento, no fui fotógrafo de modelo, pero fui como voluntario para cubrir el evento como fotógrafo. Y a mí me gusta muchísimo una frase que tú diste el día de la inauguración de Bold Beauty Project 2020. Y es la invitación que extendiste a todas las personas con una frase muy sencilla, pero muy concreta y muy cierta. Y es que participar en este evento realmente te cambia la vida. Nuevamente. Así como dijo Giselle ahorita, quien me conoce a mí, y ustedes lo saben, yo no soy la persona más expresiva del mundo y no soy la persona que deja aflorar tanto los sentimientos, ¿no? Sin embargo, haber estado en esa charla en Bold Beauty Project 2019 fue una cosa, pero espléndida, fue bellísima. Realmente es imposible no conmoverse, y no solo conmoverse, sino además motivarse. Cuando uno escucha los testimonios de todas esas mujeres que han pasado por cosas, pues sumamente, en algunos casos, retadoras, sumamente cuesta arriba. Sin embargo, a pesar de todas esas adversidades, pues han salido adelante y están allí siendo felices y están allí haciendo lo mejor que pueden. Y más allá de hacer lo mejor que pueden, es que además nos motivan a todos, que es lo más importante de este proyecto, que sepan que todas ellas tienen la capacidad y lo hacen, nos motivan, nos enseñan. Yo creo Eso que vale muchísimo. para agregar a lo que dijiste, Carlos, este es un proyecto tan personal que es lo más interesante, que al final es una manera en la que cada modelo puede realmente ser uno mismo. Entonces,
Este es un espacio en el que no se ofrece normalmente. Y la pregunta de qué significa la belleza para ti es algo que nadie se ha sentado a pensar. Y esa respuesta, plasmarla solamente en una fotografía, es muy difícil. O sea, yo me acuerdo, Giselle, como que me decía como que no tengo ni idea, o sea, me van a tener que ayudar. Y al final es muy difícil entrar en la cabeza de uno porque cada uno tiene su propia perspectiva de cómo refleja y lo que significa para cada uno la belleza. Entonces es como una invitación a contar tu historia, Giselle, de manera 100% personal. Y es algo que el proyecto ofrece. Estamos conociendo modelos con diferentes historias, diferentes obstáculos, por el simple hecho de tener discapacidades o condiciones. Y al final yo digo que las discapacidades o condiciones son simplemente habilidades diferentes que todos tenemos. Entonces, para mí es un placer que ustedes se hayan sumado a este proyecto y de la manera que pasó todo también. Yo súper agradecida de haber conocido a Giselle. De verdad, nunca había conocido a alguna persona con la condición de vitiligo antes. Y me fascinó poder cambiar el proyecto a que sea también mujeres con diferentes condiciones, porque la mejor manera de entender y de quitarse el miedo y de conocer a las personas es no por lo que uno ve, sino por lo que uno es como persona. Y eso es algo que Giselle nos enseña muchísimo y ella ni siquiera lo sabe. Lo increíble que es como persona y cómo al final, de nuevo, una frase que tú usas para tu foto, uno no es lo que uno ve, sino lo que uno es como persona. Entonces, a mí me encantaría ahorita, antes de pedirles ya oficialmente que nos cuenten, bueno, que Giselle nos cuente su historia, quisiera yo mostrarles un documental que hicimos, que ninguno de los dos lo ha visto, y nadie lo ha visto tampoco, que cuente un poquito, me porté bien, que cuente un poquito sobre la historia de Giselle, y yo quisiera también agregar que estoy muy agradecida con Giselle porque su fotografía involucró algo muy personal, que es su círculo cercano, y son sus amigas, sus amistades, que van a entender un poquito mejor cómo cuando uno pasa por momentos difíciles, al final su círculo cercano, sus amigas, la familia de uno, son los que más nos ayudan a echar para adelante. Pero en este caso, Giselle me dio la oportunidad, sin que ella lo sepa, de verdad entrar y entender cómo las personas cercanas te pueden cambiar la vida. Entonces ahorita vamos a ver un poquito sobre lo que fue el proceso de la fotografía, lo que significa Bold Beauty Project para los dos y lo que fue el proceso de tomar la foto. Así que les voy a pedir que apaguen su cámara y su audio y les voy a compartir el video que ninguno lo ha visto hasta el momento. A ver, voy a ponerle aquí. Yo tenía 18 años, yo estaba, o sea, era estudiante de fonoaudiología. Entonces, un día X me estaba bañando en la casa y me miré el dedo y vi que el dedo tenía como una manchita blanca, que no sabía qué era. Cuando el dermatólogo me revisa, me dice lo que tú tienes es vitiligo. Y cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que era algo progresivo y que no tenía cura y que básicamente me iba a poner toda blanca. Bueno, cuando yo conocí a Giselle no tenía vitiligo. Poco a poco fueron apareciendo las primeras manchas, las manchas de las manos. Eso al principio fue muy doloroso para ella, pero era muy importante que las personas que estuvieran con ella entendiéramos y le hiciéramos ver a ella que eso que estaba pasando no era realmente algo que fuera a dificultarle las cosas. O sea, a mí se me derrumbó todo. Después de haber luchado tanto, encima como otra traba. O sea, yo decía, no puedo más. Después de eso, las manchas siguieron creciendo y desistió de cualquier tratamiento. Entonces allí
es donde comienza el trabajo fuerte de lo que estamos alrededor de ella, porque somos los que vemos cómo la mira la gente. Entonces somos los que tenemos como que sentirlo, como que frenarlo, como que pararnos firmes al lado de ella, porque si nosotros no lo hacemos, la gente se va a poner peor. Para mí fue súper difícil, porque mi pasión siempre ha sido trabajar con los niños. Al inicio, escondía el dedo. Luego vino la otra transición de usar maquillaje y no usar maquillaje. Ella lo usaba al principio porque se sentía un poco más cómoda así, pero luego con el tiempo fue muy bueno que se diera cuenta de que los niños, que son las criaturas más inocentes del planeta, la veían con amor. Hasta que un día conocí a un niño. Ahora me pongo a dudar si fue real o no, porque fue algo como mágico. Y el niño me dice, ¿qué tienes en el dedo? Tú tienes colores, ¿qué es eso que tienes ahí? Y empezó, yo me quedé así como congelada. Ese fue como el primer paso a la aceptación. Que los niños han sido parte de su inspiración y de su fortaleza para poder afrontar esto, ¿no? Yo creo que a mí siempre me afectó, me movió el hecho de si los niños me iban a rechazar o no. Ya una vez superé esa etapa y me di cuenta que no era necesariamente así, las cosas fluyeron. Mis amigas jugaron un papel, yo diría que crucial. Ellas siempre pudieron ver más allá y siempre me enseñaron que, o sea, que si yo me pudiese mirar a mí misma como ellas me miraban, las cosas no eran tan complicadas. Ella es una persona que nos une al final. Y yo creo que esa es la inspiración que me puede dar Giselle. La conexión que tenemos nosotras es muy, muy fuerte. Giselle es como una conciencia. Giselle sabe todo lo bueno tuyo y sabe todo lo malo y sabe cuándo decirte que no hagas algo o cuándo decirte que probablemente lo que vas a hacer está bien. Realmente es una persona que es parte de mi familia y estoy muy agradecida de ella. Porque al inicio, antes de tener el encuentro con el niño, yo no veía la solución. Ellas me decían que sí, pero yo no la veía. Pero ya una vez entonces tuve el encuentro con el niño, ellas me dijeron, ¿ves? O sea, sí hay solución. Siempre es un apoyo constante en todo. Y eso, yo siento que eso me salvó la vida. Yo diría que sí. No importa que pase, sabes que puedes contar conmigo. Y que esto nada más es una muestra del amor y el cariño que te tenemos. Sigue como eres. Nos has crecido tanto, eres tan fuerte, eres tan buena. Todos aquí te queremos mucho, te vamos a querer por siempre. Y bueno, nada, sigue con esa luz que te llena todo el tiempo. Sigue siendo ese ejemplo de fortaleza, ese ejemplo de alegría, vivacidad, de buenas vibras. Eres una gran persona, tienes un gran corazón. Sé que te encanta inspirar y sé que vas a llegar a muchas, muchas personas que necesitan ese mensaje tuyo y que, pues, al final espero que vean que si tú pudiste, ellos también pueden. Esto, más que todo para mí, es poder darles un poquito de mí a las personas y decirles que pueden seguir adelante, ¿sabes? Que sin importar si tienes un ojo, sin importar si tienes manchas de otro color, si tienes vitiligo, si tienes psoriasis o cualquier cosa que quieras nombrar, o sea, uno puede seguir adelante y hacer lo que uno quiera. Tener la oportunidad de conversar con ellas es una experiencia reveladora, te abre los ojos, te hace valorar muchas cosas, te hace aprender muchas cosas y te hace ser mucho más empático. Es una experiencia fantástica, es un portal precioso para darle cabida a las mujeres que tienen una historia que contar y que a través de esa historia pueden inspirar a otras personas. Y me parece que Bold Beauty Project es la ventana perfecta para darle exhibición a esas mujeres. Lo que quería era transmitir esa frase célebre del Principito, la cual dice, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que yo quise representar es el hecho de que cuando las personas son capaces de ver más allá de lo que sus ojos ven a simple vista, pueden salir cosas grandiosas. Para mí la belleza va mucho más allá, o sea, va en aquello que tienes dentro, lo que eres tú como ser. Tanto las fotos con mis amigas como con el niño, representan
justamente personas que vieron más allá. Bueno, ahorita sí me gustaría que prendan sus cámaras y sus con la sonrisa a sí mismo y su audio. Bueno. Está demasiado lindo, de verdad que quedé sin palabras, o sea, fue muy, muy lindo, ¿no? Yo estoy muy agradecida, como te dije, de haberte conocido, porque tú no sabes el poder que tú tienes como mujer, los valores que tienes como persona y cómo la gente de verdad te mira como un ejemplo. Y tú no tienes esa idea de cómo las personas te tienen ese cariño y te respetan demasiado. Y en tu caso es muy interesante porque tus amigas hablaban mucho de cómo te vieron sin ningún tipo de condición y de la nada fue lo que pasó y cómo a todas les cambió la vida. Y es un gran mensaje también porque aparte de que te cambió la vida a ti, le cambió la vida también a tu círculo cercano. Y es algo que mucha gente no es consciente. Entonces, de nuevo, este es un proyecto de Bold Beauty Project que habla justo sobre el empoderamiento de mujeres con diferentes discapacidades y condiciones, que hace que por medio de sus historias, que hablan sobre ustedes mismas, enseñen mucho sobre el miedo que las personas tienen de no conocer lo suficiente. Entonces eso hace que la gente se eche para atrás y no llegue a conocerlas como son, como seres humanos, que es a lo que yo siempre digo que tenemos que hacer, hablar de humano a humano. Entonces me encantaría ahorita, Giselle, que nos cuentes todo, que nos cuentes sobre ti, cómo empezó todo, y sí, cuéntanos. Ok, bueno, como vieron un poquito en el video, todo empezó a los 18 años, cuando a mí me dan el diagnóstico de vitiligo. Yo estaba rotando en un hospital pues, de la localidad, yo estaba estudiando licenciada en fonoaudiología, y bueno, un día me estaba bañando y de repente veo que tenía algo en el dedo. En aquel entonces todavía estaba todo chocolate y mis manos igual, y entonces yo veo como que la manchita no se va, y aprovechando que estaba en un hospital, pues tuve la oportunidad de que me revisaran directamente un dermatólogo, y él me dice que lo que yo tenía era vitiligo. O sea, obviamente me pasaron unas luces ultravioletas, creo, y ahí me dice que era vitiligo, que era algo que no tenía cura. O sea, sí implementamos un tratamiento en aquel entonces que era un cóctel de una cantidad increíble de pastillas, creo que en su mayoría eran vitaminas y una crema. Y bueno, yo lo empecé a tomar y demás, y empecé a seguirlo. Entonces, cuando yo empiezo a investigar qué es el vitiligo, qué ocurre, qué afecta, ¿qué significaba eso para mí? Entonces, cuando me doy cuenta que uno, no tenía cura, y que dos, era progresivo, ahí literal fue que se me vino el mundo abajo, porque en aquel entonces, con 18 años, yo soy una persona proveniente del interior, de una familia humilde y trabajadora. Entonces yo decía, este es mi sueño, estudiar esta carrera para poder trabajar con niños, y con esto, cuando me crezca, yo pensaba que iba a ser como un monstruo. Entonces, yo digo, ahora, ¿cómo estudio esto si los niños me van a percibir como un monstruo? En ese lapso de tiempo, tuve la oportunidad de estar en la parte de terapia de lenguaje como estudiante, y ahí tuve un niño, que el niño fue el que me vio la mancha del dedo y me dice, ¡guau, tienes otro color! Obviamente, como lo dije en el video, me quedé congelada, porque yo, uno, no lo esperaba, porque realmente estaba bastante chica, y dos, no sabía qué decir. O sea, yo no estaba preparada en aquel entonces como para responder a ese tipo de cosas. Y, o sea, que esa mirada de fascinación y esa curiosidad fue la que me dio como las luces de que tal vez no tenía que ser ese panorama oscuro que yo había visto. Y que, bueno, que mis amigas siempre me dijeron que no tenía por qué ser así, pero obviamente yo no lo veía. Entonces, a partir de allí, pues empieza el proceso de aceptación, empieza el proceso también de educación para mí, como pues para las personas que me rodean también. Después de allí,
seguí, me hice fonoaudióloga y seguí trabajando con niños. La verdad es que con los niños siempre he tenido mucha aceptación. O sea, hasta el sol de hoy no he tenido ni un solo niño que me rechace, porque por el contrario ellos me ven y lo primero que hacen es preguntarme, lo cual es muy bueno porque eso, una vez responde sus dudas, también les da como esa oportunidad de observar que hay gente distinta y que no pasa nada. Una pregunta. El tema de dos cosas antes de que continúes. El tema de 18 años. O sea, 18 años es una etapa en donde enterarte de esto es como, no es lo mismo a que uno sea un poquito más grande, que uno esté como más consciente. Cuéntanos, en ese momento, ¿cómo fue como la reacción? Porque tú dijiste que fue una mancha en el dedo, ¿no? Sí, fue una mancha en el dedo y tenía creo que unos puntitos en la nariz y otro en la boca, pero no se notaban. Entonces, bueno, como les había mencionado anteriormente, entré en un estado de depresión. De depresión al punto en el que yo tuve pensamientos suicidas. Todo esto fue previo a el encuentro que tuve con el niño. Entonces, obviamente mis pensamientos suicidas eran por el hecho de que yo no podía seguir mi carrera y estudiar lo que yo había soñado y que con tanto esfuerzo mi familia, particularmente mi madre, me había apoyado tanto para que estuviera allí. Entonces, en aquel entonces no había dinero como para una terapia psicológica que hubiese sido lo ideal. Entonces, no había como muchas alternativas, pues. Entonces, ya una vez pasó lo del niño, vinieron procesos como de ir hacia adelante y hacia atrás. Primero, porque cuando no se me notaba tanto, trataba de esconderlo, a pesar de que ya estaba en el proceso de aceptación. Segundo, con las miradas de la gente y con las preguntas de la gente de una forma un poco agresiva, ¿sabes? Porque no es lo mismo que te pregunten okay, qué es lo que tienes o a qué se debe los dos colores de tu cara, que te digan ¿y qué es eso? O sea, ¿sabes? Hay distintas formas de hacer preguntas y eso es algo que actualmente hoy en día todavía me enfrento. Obviamente con una perspectiva distinta a la que tenía cuando tenía 18 años, y yo he tomado más bien como la alternativa de educar a la gente. Pero es bastante difícil porque usualmente cuando estoy en la calle, a mí me han mirado con asco, me han mirado como así, como pobrecita, Dios mío, o sea, sepa Dios qué tiene, con lástima es la palabra. Y así, no han sido miradas muy positivas. Por el contrario, en los lugares donde he trabajado, mis compañeros de trabajo, no he tenido ningún problema. La verdad es que en esa parte sí he sido muy afortunada, pero en el día a día, digamos, andando por ahí por la calle, eso no es lo común. Entonces, creo que también lo que hablamos al inicio, que es parte como el desconocimiento, pues, entonces... Tú también hablabas sobre cómo el tema de los niños, eso es un gran miedo porque los niños son los primeros que te van a preguntar todo en la cara, el tema de la inocencia y de la curiosidad. ¿Y cómo fue eso para ti al comienzo, esa primera reacción? De ahí en adelante, también cuéntanos un poquito sobre tu maquillaje antes de salir y ese proceso. Sí, de ahí en adelante, cuando, bueno, ya me gradué y entonces... primero trabajé con adultos, también tuve ahí un par de interacciones un poco complicadas, pero no mucho. Cuando trabajé con niños ya en el colegio, que sí fue por muchos años, al inicio me maquillaba toda, pasaba casi 2 horas pasándome maquillaje y maquillaje y maquillaje para emparejarme. Uno, porque me hacía sentir más cómoda, a pesar de que se vieran las manchas de las manos, y dos, porque yo decía que era un poco más fácil para los niños el ver de poco a poco las manchas. Entonces, yo lo que hacía es que al principio del año iba toda maquillada y luego a la mitad del año ya no me maquillaba. Entonces, ese era el día del revuelo y todo el mundo me quería tocar la cara y ver qué era lo que tenía. O sea, cómo eran las manchas, porque desde el día uno yo siempre trataba de decirles a los niños y abrir el compás de que me hicieran preguntas si tenían alguna duda de mí. Yo les decía, mi nombre es Giselle Rodríguez, yo soy fonoaudióloga, soy su teacher especialista, que era más bien el título,
Lo que ven en mis manos se llama vitiligo, es una condición de la piel a la que le falta un poco de proteínas y por eso ella está un poco débil y se pone así. Y entonces ahí empezaban las preguntas. Y te van a salir más colores. Y eso se pega. Y yo me lo puedo poner. Y no sé qué, pero ¿y eso no te duele? ¿Y eso se quemó? Eso me lo preguntaban mucho también. Entonces ahí me encargaba también como aclararles y decirles que no se contagiaba, que no me dolía, que realmente lo único que tenía que hacer era cuidarme del sol, porque pues mi piel no tiene la misma protección que una piel usual. Y lo más bonito, creo que una de las cosas que siempre rescato es que ellos se encargaban de educar a los compañeritos de los otros salones, que no necesariamente eran mis alumnos. Entonces, si el niño me veía, yo podía ver al otro que le decía, oye, eso se dice vitiligo, ella se lo diagnosticaron a los 18 años, o sea, le echaban el cuento completo. Dice, ven acá, y los traían, ven acá, mira, tócale la mano, ¿ves que esta piel está suavecita? Bueno, es porque esta piel está un poco débil, pero eso no pasa nada, mira, y tiene los colores y tiene forma. Entonces era como bien divertido el hecho de que le encontraran formas y colores, y bueno, ya una vez fui teniendo como esa interacción y esa práctica de explicarle a los niños todo lo que el vitíligo conlleva, ya decidí ir completamente sin maquillaje, y de verdad que fue lo más liberador que pude haber hecho en mi vida, porque me sentía como libre, ya podía ser completamente yo, y realmente a los niños nunca les costó, o sea que yo creo que también era como parte de ese hacia atrás y hacia adelante que tuve, pero de verdad que me han enseñado muchísimo, todos mis alumnos. Muchísimo, muchísimo. Creo que eso tiene mucho que ver contigo también y tu manera de acercamiento, porque no todo el mundo piensa igual que tú. Entonces esa manera de acercarse a los niños de esa manera tan abierta, decirles, no pasa nada, o sea, toca, es igualito. O sí, tú me contabas también que los niños también se dibujaban las manchas. Cuéntanos de eso. Se dibujaban las manchas. En una ocasión tuve un niño que... él era sordo, tenía otras condiciones, y él, o sea, hablábamos lenguaje de señas. Entonces, la primera vez que me vio sin maquillaje en la cara, empezó a dibujarme con sus manos las manchas y luego como a dibujárselas a él. O sea, supongo que de alguna manera de entender qué era lo que estaba pasando. Y usualmente siempre encontraban alguna forma, ya sea en mi cara, creo que lo último que me dijeron era como que tenía un pájaro. Todavía tengo algunos alumnos que me lo dicen de tutoría. Entonces, están como un pájaro, otros encontraban letras. Yo me salió un corazón, ya se me borró, en la muñeca. Y ese corazón, de hecho, yo tengo una foto en mis redes sociales que justamente una de mis alumnas se lo dibujó. Porque dice, qué lindo un corazón, tú tienes amor en ti, yo lo quiero. Y se lo dibujó. Y también el de los pies. Entonces, siempre era como... Como ese, ¿y qué mancha te salió? ¿Y qué formas tienes? ¿Y qué? O sea, yo no sé, era de como divertido porque yo creo que era como una especie de arte andante por ahí para ellos, entonces, no sé, pues era como bien cool. Y dice, cuéntanos entonces cómo fue el proceso, primero fue en la mano, después se te fueron regando las manchas, o de qué manera, cuánto tiempo después. Sí, primero fue en la mano, en el dedo, o sea, en mi dedo índice. Y fue creciendo poco a poco. No tengo como el registro de en cuánto tiempo creció, porque al principio cuando uno empieza a prestarle tanta atención que va creciendo y va creciendo y va creciendo, así mismo van creciendo la ansiedad. Entonces era un poco difícil. Y usualmente, bueno, también lo que te dicen los doctores, que los lugares donde más salen son los lugares de contacto, como el área de los codos, el área de las manos... Y bueno, la nariz, porque yo soy mucho de tocarme la nariz por mis alergias, en los pies. Y bueno, a pesar de que lo tengo desde los 18 años y ahora tengo 33, yo siento que el crecimiento del vitiligo no ha sido tanto en comparación con el de mi mamá, porque cuando a mí me diagnosticaron vitiligo, me dijeron, esa es la otra, que no hay como una causa directa. Entonces me dijeron, sí, que, bueno, en tu familia alguien tiene. No, nadie tiene. Investigaron, nadie tenía. Bueno, entonces eso es por estrés. Y 2 años después, le sale vitíligo a mi mamá. Entonces, sí, entonces, bueno, es que es hereditario. Entonces es como, bueno.
a las finales no hay como una causa directa, pero hay algunos factores, ¿no?, que lo pueden detonar. Entonces, mi mamá a estas alturas sí está ya toda blanca. Sí, y a ella le salió después de mí. Entonces, la verdad es que es algo, yo pienso que también de cada persona, de repente, qué sé yo, la manera en cómo lo manejan. De repente mi mamá también le ha tocado un poquito difícil por el hecho de que ella tiene problemas con la presión, o sea, es hipertensa, entonces de repente es un poco complicado. Y bueno, en el punto en el que estoy, que me parece súper divertido el hecho de que se despigmente de un lado y se repigmente del otro, porque esa es otra cosa que ha pasado con los años, que de repente se despigmenta de un lado, pero se pone chocolate del otro. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que, o sea, ya este punto es divertido, pues, porque ya lo acepto como es. No estoy interesada en ningún tipo de tratamiento, y con esto quiero aclarar que no es lo que yo promuevo. O sea, usualmente con las pocas personas que me he tocado, que me han abordado, que también tienen vitíligo, yo les digo, mira, es como tú te sientas. Si tú quieres intentar los tratamientos que están disponibles, hazlo. Hazlo y llega hasta donde tú puedas llegar. Pero lo más importante es que lo aceptes. Acéptalo y sigue con el tratamiento si lo quieres hacer. En mi caso, ya yo decidí no hacerlo porque los que intenté que no funcionaron, además de que algunos fueron dolorosos, para mí era muy difícil el golpe de intentar por un año, dos años, y nada. Entonces, a mí eso me golpeaba muchísimo. Entonces, usualmente siempre le digo a las personas, inténtalo. Si tú realmente quieres hacerlo, sigue luchando. ¿Quién quita que tal vez a ti sí te funcione? Porque esa es otra. Hay personas que han intentado tratamientos con vitiligo que les ha funcionado, aunque en la mayoría de las veces les vuelva a salir. Pero, de nuevo, o sea, eso de cada quien. Es que el vitiligo es como, o sea, yo sé que es un ejemplo que obviamente no se compara, pero muchas veces tenemos o algo nos pasó en la cara, o nos quemamos, o nos salió un grano, y es algo tan como físico que cuando salimos a la calle se nos olvida por completo que lo tenemos, hasta que alguien te lo mira y te señala sin querer, y eso hace que te recuerde lo que tienes, y el vitiligo es algo tan físico que al final muchas veces es lo que estoy tratando de decir, es que uno sale a la calle preocupado por el grano, por la quemada, por la cosa que se te ve un día, y no nos damos cuenta que en verdad al final tenemos que salir a la calle orgullosos por cómo somos de manera interna. Y en tu caso, Giselle, me imagino que obviamente, como tú dices, la gente te señala, le tapa, tú me cuentas que muchas veces las mamás le tapan los ojos a los niños para que no vean. Y es un sí, tema, la boca para que no digan nada. Es un tema más de conciencia y de entender que simplemente es descoloración de la piel, aunque muchas veces la gente no lo entiende de esa manera, pero es porque no han llegado a conocer a alguien con la condición. Entonces te escuchamos a ti hablar sobre cómo es hasta curioso cómo pasan las cosas, cómo ahorita ya después del proceso de aceptación para ti es como, wow, tengo más color aquí, ahora de la nada amanezco con menos acá, y tengo ya la mano toda blanca, y la interacción tuya con los niños, de cómo ha sido un proceso tan, no sé, tan transformador también de manera positiva, que ellos te han ayudado de alguna manera a sobrepasar muchas cosas que eran difíciles para ti. Y eso es un gran mensaje, y también pudimos ver en el video el impacto y la fuerza que te han dado tus amigas, que son como tu núcleo, y ellas hablaban sobre cómo a ellas les afectó mucho verte así, y es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Tú siempre me hablas mucho de cómo tus amigas, la verdad es que fueron las que te hicieron, o sea, te salvaron básicamente, te sacaron del hueco en el que estabas cayendo, y es algo que ellas también te lo dijeron mucho en el video, que sigues siendo una persona así tan real, de buen corazón, tan honesta, tan llena de valores, porque al final eso es lo que la gente conoce de ti, y te quieren por como eres. Yo entiendo ahorita que tú sigues trabajando con niños, dando tutorías, sí, y profesora de yoga. Sí, 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 es súper divertido. Y esa parte, retomando lo de que dices de las amistades, de las amigas, de la familia, yo siento que en un momento de depresión es crucial, ¿sabes? Porque que tengas a esas personas ese apoyo constante, esa gente que te dice, mira, no estás solo,
Hay otras alternativas. Claro, hay un punto en el que uno no lo ve porque todo es oscuro. Entonces uno está como sumergido en tanta tristeza, pero siempre hay algo que te pueda ayudar a salir. Entonces que esas personas sigan ahí y no se rindan es crucial para que tú puedas empezar a salir y hacer lo que te toca hacer, porque es un proceso bastante largo y que, bueno, cada quien vive sus procesos de su forma. Y el apoyo de la familia también. En el caso, el apoyo de mi madre fue crucial, de verdad que sí, porque esa es como la fuerza extra que uno necesita. Y bueno, lo que decíamos de la parte de los restaurantes, que no es solo las miradas para mí, sino que obviamente a veces las miradas son tan fuertes y son tan, o sea, son miradas no tan positivas, para ponerlos de una manera, que también hacen sentir incómodas a las personas que están conmigo. Pero es por lo que la mirada genera, o sea, y es increíble, pero la gente creo que no se da cuenta el poder o la energía que puede tener una mirada hacia alguien, porque es que se siente esa energía negativa o esa energía como de asco o esa energía de bicho raro, lo que sea. Entonces eso es bastante difícil, no solo para mí, pero yo creo que para mí era porque ya estaba al punto de aceptación, pero era por lo incómodo que era para las personas que estaban a mi alrededor. Y realmente yo creo que hubiese sido más sencillo si la persona simplemente me aborda y me pregunta y yo con mucho gusto le respondo. Que de hecho creo que eso también es parte de ir eliminando como ese tabú o algo. O sea, si tú ves algo que te llama la atención o ves a alguien distinto y quieres saber de manera amable, pregúntale. Y bueno, si no te atreves, o sea, no hagas como ese acoso con la mirada, sino que bueno, entonces investiga, porque claro, yo puedo entender las dos situaciones, pero... ¿Sabes qué, Gisela? Eso que mencionas ahora, que yo también me he dado cuenta mucho a lo largo de los años de tener a muchas personas con discapacidades cercanas, es que la gente tiene miedo a que si pregunta, se va a hacer sentir mal, a que si señala va a hacer sentir mal, a que si mira va a hacer sentir mal. Entonces es como un momento tan incómodo para ambos lados que sí. Yo me acuerdo cuando yo hablaba con tus amigas me decían como que cada vez que alguien la miraba con esa mirada yo le quería meter un puñete en la cara, y yo les entiendo porque a mí me ha pasado sí. También estando del lado externo con alguien que tiene una discapacidad o una condición al lado mío y eso es lo que provoca, pero me ha tocado entender a las malas que la gente no es que no quiere, sino que no sabe. Y el no saber sí. Hace que asumas muchas cosas. Entonces, ese es un mensaje súper importante, que no hay que asumir. Es más, hay que estar suficientemente abiertos, no solo nosotros de manera externa para conocer, sino las mismas personas que están con estas discapacidades sí. O condiciones en poder contar sobre sus historias y cómo ha sido el proceso, porque es la única manera que el resto de la sociedad esté consciente de que al final todos somos seres humanos y no hay que tratarnos diferentes por ninguna razón. No sé, te voy a hacer una pregunta para que la pienses y después me la puedes contestar mientras que Carlos. Okay. Fui buena gente, en vez de preguntártela de una. No, quería nada más que nos digas como que cuál ha sido tu enseñanza más grande sobre el vitiligo a lo largo de tu vida hasta el momento. Y por mientras, okay. Quería preguntarle a Carlos, que me encanta verlo sonriendo. Hago todo lo posible, por ustedes todo lo posible. Que Carlos, bueno, cuéntanos Carlos, ¿qué ha sido para ti también conocer a Gisele y ser parte del proceso de la fotografía, pues. Claro. Bueno, lo primero, antes de responder directamente a tu pregunta, es que quiero dejar muy claro para Gisele que una enseñanza pero primordial que me dejó esta experiencia, haberla conocido, es que ella sepa que no solamente es inspiración o es fuente de inspiración para las personas que tienen vitiligo. Para mí también lo es. Y lo es por una razón muy, muy particular, o sea, por una parte me estás enseñando a mí, los estás enseñando a todos los que quieran entender esa lección, cómo se supera una situación con la que uno no se siente cómodo, ¿sí?
y entender que es un proceso, y entender que es un viaje, y entender que cada quien tiene sus tiempos, que no es algo necesariamente inmediato, y que uno no se debe sentir mal si para algunas personas toma más o toma menos tiempo, cada quien tiene sus tiempos. Eso es algo que a mí me refuerzas y me enseñas. Y escucharte es súper refrescante, porque además, aunque te dé pena hablar en público, lo haces excelente. O sea, tienes una dicción impecable, para que sepas. Y aparte de eso, yo resueno mucho con algo muy, muy peculiar de tu historia, y es cómo te apoyaste tú en tus amigas. Yo, eso es algo que para mí resuena muchísimo, porque para mí, de igual manera, mis amigos han sido factor fundamental, y la gente que estaba a mi alrededor ha sido factor fundamental en los momentos más difíciles de mi vida. Son quienes me han ayudado a seguir adelante. Y es una lección de humildad también reconocer que uno no siempre puede con todo y que uno necesita esa ayuda de algunas personas, y que la ayuda te la puede dar quien tú menos te lo imaginas, no necesariamente tu amigo de toda la vida. El ejemplo perfecto es este. Tú estás ayudándome a mí a recordar esto. Tú estás ayudando a muchas personas. Gente que no te conocía, gente que no sabía que tú existías siquiera. Y tú les estás ayudando a que su vida tome un rumbo distinto, a que reflexionen. Y a lo mejor no lo van a hacer de inmediato, pero eso que tú estás diciendo, todo lo que nos estás contando y nos estás enseñando, queda aquí. Y más adelante uno lo analiza y lo internaliza. Y recuerdas en el momento preciso esa lección que te dio la chica que en Bold Beauty Project 2020 tenía vitiligo y dio una frase que resonó conmigo, ¿sí? Entonces quiero que sepas que, de verdad, no es broma, esto cambia vidas, muchas más de las que tú creas. Estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Y bueno, Sabrina, realmente eso es, o sea, qué tan, creo que todo esto que acabo de conversar resume de cierta manera lo que ha sido para mí conocer a Giselle. Fue una experiencia maravillosa, como lo ha sido conocer a todas y cada una de las chicas que participan en este proyecto, porque realmente todas tienen alguna lección que darte. Todo el mundo que uno se consigue en la vida tiene algo que enseñarte, sea muy pequeño o sea muy grande. Todos tenemos unas habilidades distintas, y lo bonito de esto es que hay personas que no han tenido la oportunidad de mostrarlas, de exhibirlas, y esta es la ventana. Estoy de acuerdo. Yo por eso siempre digo que soy la más agradecida de haberme encontrado con cada una de las modelos, 100%. Es así. Bueno, quisiera mostrarles también la fotografía, que fue la foto escogida por Giselle, que es la foto que se está exponiendo oficialmente. Cuéntanos, Giselle, un poquito, y por ahí mismo, si quieres, me dices también, nos dices cuál ha sido tu lección más grande. Y cuéntanos también qué estás tratando de reflejar en la foto. Bueno, voy a ir por partes. Primero, la enseñanza que me ha dejado en mi condición, el vitiligo, es que cuando te aceptas y te amas por sobre todas las cosas, tú eres capaz de potenciar todo el talento que hay en ti. Y eso viéndolo desde un punto de vista intrapersonal. Ahora, interpersonal, eres capaz de contagiar ese amor a la gente para que cuando ellos te conozcan, sepan tu historia, sean capaces de ver con otros ojos a otras personas que tengan condiciones similares o algo distinto, porque no tiene que ser lo mismo, no tiene que ser vitiligo. Pero creo que esa es como la mayor enseñanza que me ha dejado, el hecho de llevar mi condición con orgullo, de educar todo lo que pueda, de demostrar todo lo que se puede lograr, y que, de nuevo, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, o sea, cualquiera puede lograr cosas maravillosas. Entonces, siento que es como esa posibilidad de influenciar un poco de forma positiva en las personas y crear como un ambiente más inclusivo. Por eso siempre les comunicaba la parte de trabajar con los niños, porque ya una vez tú abres esa ventana, ese conocimiento, esa aceptación en un niño de la inclusividad, así mismo van a percibir a todos los otros chiquitos que les rodean. Entonces vamos evitando bullying, vamos, qué sé yo, educando seres con más amor, más tolerantes, más pacientes. Y bueno, creo que
te diría que esa sería la enseñanza. Y bueno, con la foto, que esta foto me encanta, en particular escogí esta foto porque los niños han tenido un significado muy importante en mi vida. Primero, que ha sido mi pasión trabajar con niños desde siempre. Segundo, que por un niño fue que pude empezar el proceso de aceptación. Y tercero, que ellos me han enseñado que la vida no tiene que ser tan complicada como la vemos, ¿sabes? Entonces, esa ganas de aprender siempre, esa apertura a cosas nuevas, me ha enseñado muchísimo a mí. Entonces, por eso de todas las fotos, escogí esa. Aunque las otras, créeme que también me encantaron, y obviamente las que son con mis amigas tienen un significado grandísimo, que creo que no hay adjetivos para describirlos, pero esta en particular la escogí porque marca mi pasado, mi presente y lo que yo espero sea parte del futuro, que es el hecho de trabajar con niños. Increíble, increíble. Y Carlos, ¿tú que estás retratando en este momento, retratando. Espérate, que estás en mute. Lo ahora. Siento, es la frase del 2020, sorry. ok, en este caso, Giselle nos contó una anécdota muy particular y fue lo que realmente terminó inspirando esta foto. Giselle nos contaba que parte del proceso de enseñanza de ella con los niños requería en ciertas ocasiones atender a pues, las necesidades especiales de cada niño. Entonces, no puedes enseñarle de la misma manera a cada niño. Ella nos explicaba, por ejemplo, y recuerdo que una de las historias fue que para poder enseñarle a un niño y que él mantuviera la atención en lo que Giselle le estaba explicando, ellos tenían que jugar a la pelota y estaban jugando. Y cada vez que ella le hacía un pase con el balón de fútbol, entonces le iba como que diciendo una cosa y le pedía al niño que le contestara otra cosa. Entonces eso hizo mucho clic. También nos contó que había un niño en particular que una de los métodos que ella consiguió para poder lograr que él prestara la atención en cuanto a lo que estaba leyendo era leer de cabeza, cosa que de repente a muchas personas nos parecerá sorprendente o complicado o de repente cuesta arriba, pero para él su necesidad era hacerlo de esa manera y le funcionaba. Lo fantástico fue que Giselle consiguió que esa era la manera que necesitaba el niño. Claro, para esa es la enseñanza de que cada uno tiene su manera en todo en la vida. Totalmente. A su manera, en su momento, y como a cada uno le funcione mejor, pues. Entonces, recordando esas anécdotas, y quiero dejar muy en claro que esto no fue la grandiosa idea de Carlos ni de Sabrina, esto fue un trabajo que fue 100% de Giselle. Giselle nos dio todas estas herramientas. Giselle puede comprobar, porque Giselle pidió ayuda por varios días, dije, ya, escógeme ustedes la foto, no sé cuál de estas, dije, cuál de estas ocho escoger, y era, dije, no, o sea, es que para cada uno es otra foto, representa otra cosa, o sea, para ti es lo más importante, que es lo que para ti representa la belleza, y creo que es lo que se logró transmitir. Así es. 100%, 100%, y es la foto, esa es la foto que va a representar a Giselle en este proyecto, en este año, y yo quería también aprovechar y contarles sobre las representaciones artísticas que este año agregamos, porque yo estoy muy, muy apasionada y agradecida de todo el talento que tienen las personas y cómo al final juntos podemos crear cosas más grandes. Y este año contacté a más de 7 personas, pero en total eran personas que tienen algún talento y les apasiona un talento para poder contar historias de las modelos. Y me encantaría mostrarles un video de cómo Emily Aurillac representa la historia de Giselle por medio de la danza. Entonces les voy a compartir el video ahorita para que lo vean y les voy a pedir a Carlos y Giselle que apaguen sus cámaras mientras que les comparto el video de la representación artística de hoy. Mi
Mi nombre es Emily Orillac, tengo 27 años y soy maestra de danza, bailarina y fitness instructor. Siento que la danza es una forma de expresión pura que no miente y hay algo hermoso en eso, siempre lo vi desde chiquita. Me encanta darles como que mi lado positivo, loud, a todo el mundo. Llevo un año sin bailar. Soy muy perfeccionista y fue un reto duro para mí porque me veía al espejo y yo como que, okay, yo antes podía hacer esto, ¿por qué ahorita no lo puedo hacer? Y fue, era como la falta de training. Honestamente, me acuerdo que la primera vez que me escribiste, yo como que te dije que, wow, qué linda. Y yo no me imaginaba esa imagen de ella y la vi como que tan bonita y yo siento que también con su luz, con lo que ella como que, cómo habla, con cómo, no sé, eso que la conocí por Zoom, de una vez me pareció como luz. Y me impactó que hubiera pasado por todo lo que pasó siendo una persona como tan bonita, tan llena de luz. Entonces eso fue lo que me... La pieza es como encontrarse con uno mismo, pasar por momentos de frustración y luego aceptarse como uno es. Eso para mí es la pieza. Y cada persona lo puede interpretar de su propia manera, porque eso es, para mí eso es el arte. Así quisiera que todos prendan sus cámaras, incluyendo a Emily, por favor. Y ahorita sí quería compartir un poquito que, bueno, yo también admiro muchísimo a Emily, lo que hace, se nota también que lo hace de mucha pasión y del corazón. Y quería, Emily, que nos cuentes un poco qué es lo que estabas representando en ese baile, que se veía que era como frustración, pero también emoción, pero como toda una mezcla de emociones. Lo sentí todo, o sea, perdona que te interrumpa, Emily, pero es que en verdad estuvo brutal, o sea, casi lloro y, o sea, tengo toda la piel erizada porque me hiciste como viajar en el tiempo, pues. Y bueno, nada más te quería decir eso, perdón que te interrumpí. Bueno, Giselle, este fue para ti. Honestamente, cada pieza de danza, yo siempre digo que es puede ser sujeta a interpretación depende de lo que estás pasando en el momento, o cualquiera persona puede interpretarlo de la manera que quiere, pero lo que yo quería era transmitir tu historia desde mi perspectiva. No sé, para mí era como
Al principio era como una frustración y como una vez llegué al final era más como aceptación, era un poco como de frustración y al final simplemente aceptar el camino. No, increíble. Yo no sé, Giselle, pero es lo que di, o sea, que tu historia al final tiene muchos lados, muchos ángulos. Es una historia bella porque motiva, inspira a mucha gente y te acabas de dar cuenta cómo por medio de la danza también se puede contar tu historia. Ha sido Cuéntame tú, brutal. Giselle. O sea, Cuéntame. cuando me dijiste al principio, yo no me lo imaginaba. Y ahora que lo vi, fue como, de verdad, o sea, de verdad que pude sentir cada movimiento conectado con mi historia, pude sentir la frustración, pude sentir cada caída, cada vez que te levantaste, pude sentir, o sea, de verdad que pude sentir todo, fue brutal. Me hiciste conectar, literal, me hiciste viajar en el tiempo, ¿verdad? No sé ni qué decirte, yo creo que me quedo corta en palabras para decirte lo agradecida, Emily, por tu súper talento y Sabrina también por el detalle de las representaciones artísticas, porque, o sea, quedé, wow, o sea, tengo la voz así como media, porque en verdad fue muy emotivo. No, esto en verdad es un mensaje como para los dos lados. Para las personas que tienen un talento como el de Emily, que es el bailar, es poder demostrar que se puede hacer mucho con los sentimientos y con la pasión de uno. Y también dice él cómo hay veces tu historia, sin que tú lo sepas, inspira también a gente a que lo cuente de otras maneras. Entonces, me alegra muchísimo agregar estas representaciones artísticas al proyecto este año, porque también se habla mucho sobre la belleza y cómo la belleza tiene muchos ángulos y muchas perspectivas. Entonces, quería agradecerte, Emily, por involucrarte y por participar. Y también quería agradecerle a Giselle por confiar en mí y en el proyecto y por decir, dale, yo me apunto a contar mi historia, a inspirar y motivar a la gente a que conozca un poquito más sobre el vitiligo y me vean más como una persona y un ser humano y no por lo que físicamente me veo. Y también a Carlos por siempre traer esa buena vibra y su profesionalismo que de verdad que hace que la energía positiva se contagie. Y es algo que yo también pienso mucho al comienzo. Por ejemplo, este año involucrando la representación artística es ok, ¿a qué fotógrafo pongo con qué modelo? ¿Y qué persona quisiera que cuente la historia en base a una danza o la música o el arte de cada modelo? Entonces, estoy muy agradecida con este grupo de ustedes tres que siento que fue como un match perfecto. Y agradecerles una vez más por sumarse al proyecto y Giselle, pedirte que sigas contando tu historia porque al final lo que necesitamos es más gente como tú. Valiente y a pesar de los obstáculos, gente que sigue echando para adelante, que es lo que más aprendemos de ti. Antes de irnos, no sé si quieren compartir algo, Carlos o Giselle. Yo sé que ya lo he dicho todo, pero nada, es un espacio que de verdad no tenemos muy a menudo para enseñar sobre la importancia de vernos todos como seres humanos y eso es lo que al final significa la belleza. En ese caso, primero, las gracias a ti por la oportunidad, por haberme básicamente atacado en tu carro, y que se pudo pues abrir el compás para las condiciones especiales, a Carlos por su súper talento y hacerme sentir súper cómoda, porque eso no es fácil, de verdad que a mí me incomodan mucho las cámaras, pero Carlos y Luisa fueron lo máximo. Emily, por compartir tu talento, o sea, de verdad que me quedo corta en palabras para decirte lo brutal que te quedó. Y bueno, yo no te había visto bailando antes, no sé qué movimientos que dijiste que no, o sea, que hacías, que no hacías, pero o sea, para mí quedó fabuloso, de verdad, o sea, estuvo muy, muy, muy brutal y muchas, muchas gracias. No, de verdad, un placer. Y este es nada más el segundo año y el segundo día de la exposición.
y es un proyecto de nuevo que empodera a mujeres como tú, Giselle, pero lo que el público no sabe es que al final los termina empoderando a todos. Y es una oportunidad para ayudar a la sociedad a ser más inclusiva y a vernos de nuevo como seres humanos. Entonces, antes de despedirnos, quisiera acordarles que tenemos la exposición, termina el jueves, y quisiera compartirles la agenda antes de que se desconecten, para invitarlos a todos a que sigan participando de esta exposición, que al final nos da un gran mensaje a todos. Y les voy a compartir la agenda para que vean quiénes siguen el resto de la semana. Y que sepan que apenas colgamos el video, va a quedar grabado y la fotografía escogida por Giselle se va a postear en nuestras redes, y toda la información del proyecto también va a estar en @impactapty. Y quería mostrarles aquí la agenda de cómo va a terminar la semana. Ayer escuchamos a Dani Torrijos, hoy a Giselle, mañana tenemos a Esmeralda con su fotógrafa Nicole, el 7 a Natalie Peso, el 8 a Yaredi Anderson, el 9 a Lola y el 10 a Rosy. Y cada modelo tiene su hora específica donde vamos a escuchar su historia igual que hoy. Y para ingresar es el mismo password y contraseña. Entonces, una vez más, un millón de gracias a los tres. Ojalá nos podamos ver en persona y celebrar de este gran logro, que al final solamente da un mensaje y una moraleja a la sociedad. Así que un millón de gracias. Y cualquier información la pueden encontrar en nuestro Instagram. Giselle, mira, dicen muchos comentarios. Me gustó mucho lo que dijo una de tus amigas sobre la capacidad que tienes de ayudar a inspirar de una forma sutil pero poderosa a las personas que tenemos la suerte de conocerte. Estoy 100% de acuerdo. Y Giselle sigue abriendo puertas, estoy 100% de acuerdo. Y Carlos y Emily también con sus buenas energías y buenas vibras. Así que un millón de gracias. Y nos vemos el resto de la exposición, el resto de la semana. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.